Así como lo confirmas, el día de hoy, a mediodía, hoy 26 de septiembre, se obtuvo la vinculación a proceso en contra de la imputada antes mencionada por el artículo contenido en el artículo 15 de la Ley General en Materias Electorales. Es una hipótesis normativa a quien reciba aportaciones en dinero que rebasen los topes permitidos por la ley. En este caso, el tope permitido por la ley en el estado de Veracruz en las elecciones que fueron o acontecieron este año era de 171,533 pesos, y como fue sabido y también aceptado por la hoy vinculada a proceso, ella pudo recibir al menos la cantidad de 500,000 pesos. ¿De qué delito se le está acusando, Carlos? El artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que tiene una punibilidad alta, considerándola dentro de la media que tiene esta Ley General de Delitos Electorales, que va de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa, lo cual, bajo la regla del nuevo sistema, tiene una punibilidad muy alta, sabiendo que los delitos de prisión son considerados graves, y por lo mismo ya puede continuar su proceso en libertad. Sin embargo, el juez de distrito adscrito al Centro de Justicia con acusatorio tuvo a bien dictar las medidas cautelares para que ella pueda asegurarse que la hoy imputada permanezca en juicio dentro del territorio mexicano. ¿Podría ser detenida Eva Cadena? No, en este momento no puede ser detenida. Ella está ya sujeta a proceso penal y se tomaron las previsiones legales que fueron por parte del juez para que ella se mantenga sujeta a este procedimiento dentro del plazo de 3 meses, que fue también el plazo que estableció el órgano jurisdiccional para derivar esta etapa intermedia y realizar un plazo de investigación complementaria dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. ¿Por qué no se le detiene? Porque ella ya compareció ante el juez de control a responder por los actos que fueron imputados por esta fiscalía, y al momento no existe un riesgo de que ella pueda sustraerse de la acción de la justicia, por lo cual también el juez pidió que en el plazo de estos 3 meses ella se presentara periódicamente a recabar una firma en el órgano jurisdiccional, asegurando así su comparecencia en juicio. Es decir, ¿va a estar firmando cada semana? En un periodo mayor, me parece que fue establecido por el órgano jurisdiccional para... ¿Y no puede salir del país tampoco? Así es. ¿Qué procede a partir de esto, de esta vinculación a proceso en contra de Eva Cadena? ¿En estos 3 meses ella podrá presentar pruebas o qué procede? Así es, como lo mencionan, ella tiene todo el derecho, de acuerdo a su presunción de inocencia, así como en el sistema acusatorio y adversarial, ella también recabar las pruebas necesarias, así como nosotros continuaremos con la implementación de datos de prueba y hechos de prueba que puedan derivar del asunto para derivar las responsabilidades correspondientes, y en su caso verificar si acompañar a esta persona o también algún otro partícipe en estos hechos, y una vez complementada se decidiría procesalmente el juicio en este caso, y luego por una sentencia o alguno de los métodos de las soluciones alternas que también prevé este nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Es decir, en 3 meses podrían dictarle sentencia. No, en 3 meses se acaba la etapa intermedia y ahí viene una etapa procesal ya formalizada, donde existe un descuento probatorio y después ya viene una auto de apertura a juicio, y ahí empezaría en su caso el juicio contra Eva Cadena. Me parece muy importante destacarte que esta investigación fue denunciada en esta fiscalía en el mes de mayo de este año, y bueno, tenemos ya una vinculación a proceso de septiembre, lo que nos da un poco menos de 4 meses, un poquito más de 4 meses, lo cual es un tiempo bastante considerablemente breve para poder empezar a tener resultados ya de esta índole. ¿De cuánto tiempo estamos hablando aproximadamente que se puede emitir una sentencia? Eso como tal no me gustaría, yo no puedo decirlo porque es también una de las facultades que tiene el órgano jurisdiccional, llevar sus tiempos adecuados, así como los tiempos que también solicita la defensa para recabar los datos de prueba que ellos presentarían en caso en un juicio oral que se llevaría. Recordemos que por la punibilidad que tiene el delito electoral imputado a Eva Cadena son de 5 a 15 años, con lo cual no alcanzaría suspensión condicional, y esto tendría que definirse en un juicio, en un procedimiento abreviado,
por lo cual no le puedo dar una fecha cierta, ya que somos muy respetuosos a los tiempos y a los espacios del órgano jurisdiccional en esfera de su competencia. Lo que yo puedo decir es que los perseguiremos el delito sin filanifobia, estando muy atentos para que se cumplan los fines. Se prevé que sean varios meses entonces todavía. Sí, al menos tres. Te puedo decir que al menos tres iban a ser, y de ahí en adelante los tiempos que establezca la jurisdicción. ¿Hay alguna otra persona investigada por este caso? No, nosotros no podemos darte mayor información, únicamente lo que se fue ventilado en la audiencia pública, la que fue la investigación con varias acumuladas contra la hoy imputada, y eso es lo que podemos mencionar, no puedo hablar de más.